Todo el mundo en Cataluña, todas las organizaciones políticas están sometidas a tensiones. A nosotros nos demandan, bueno, pues sindicatos fascistas como Manos Limpias, nos demanda el Partido Popular, nos demandan tabloides de derechas, ¿no? Pero lo último que te esperas es que, bueno, pues gente de Podemos, ¿no?, le meta una demanda a Podemos. Están muy en su derecho de hacerlo, pero no deja de ser sorprendente. Algunos estamos aquí para cambiar la sociedad, para combatir al enemigo común, ¿no?, que es el Partido Popular en estos momentos, y parece que hay otros compañeros y compañeras, bueno, pues que tienen otras prioridades. Más allá de las diferentes marcas, lo que hay es, bueno, pues una afinidad importante con el líder de Cataluña en Comú, que por un lado está en el Congreso de los Diputados y por lo tanto tenemos mucha relación con él, y en segundo lugar es la cabeza de la candidatura en Comú Podem a las generales, que es nuestro mayor éxito en Cataluña, tanto a nivel de unidad entre los diferentes espacios como a nivel electoral. Si ya es importante combatir a los adversarios políticos unidos, creo que en Cataluña lo es doblemente o triplemente. Con un escenario tan polarizado, con un escenario tan complejo, creo que la división nos resta fuerza. Creo que cuando las encuestas se hacen bien, no son dicotómicas, y se plantean diferentes opciones, se ve claramente que ese binomio, el binomio derecho a decidir más un mayor autogobierno en Cataluña, es el mayoritario en la sociedad catalana. Yo espero que, bueno, pues que ese 2 de octubre que todo el mundo está esperando con incertidumbre, dudas, inquietud o incluso, ¿cómo decirlo?, con incapacidad para predecir lo que va a ocurrir ese día, espero que nos sirva para recomponer lo que se haya podido fracturar en este periodo, en el que creo que nadie está exento de tensiones.